Hola, Martín, ¿cómo Hola. estás? Realmente me da gusto ver. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, probando, probando. Sí, Toño. No te veo, no te vemos. Buenas tardes, Te Toño. escuchamos, pero no te vemos. Hola, A buenas ver, tardes. no sé qué. Hola. Maestro, buenas tardes. Bueno, ya iniciamos. ¿Sí me ven? Muy ¿Me bien, escuchan? Martín. Perfecto, gracias, Tony. Sí. El que no veo es Maestro, Ángel buenas Banderas tardes. ahora. Hola, buenas tardes. Bueno, ya iniciamos, ya arrancamos. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Se oye mucho eco. Oye mucho eco. Sí. Pues cuando Sí, me den no, el no veo. día, comenzamos. Estamos al aire Muy ya. bien. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos aquí resguardaditos en casa? Evitándonos contagiarnos de coronavirus. Hoy, día 7 de mayo del 2020, estamos arrancando con este tema sobre los precios del petróleo y del PAN, los gobiernos neoliberales del PRIAN. Todos recordamos esa etapa oscura, esa larga noche que hoy empezamos a dejar atrás. Esperemos que para siempre. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo y académico Ángel Valderas Puga. Te damos la bienvenida. Hola, Antonio. Hola, hola, Luis Y Martín, también hola damos también a la bienvenida Julio aquí a y Martín buenas Ángel, que tardes nos a acompaña. todos. Y Maestro, buenas buenas tardes a tardes. todos los que nos siguen en esta Ok, transmisión del le Grupo damos la entrada. Ciudadano. Bienvenido, Ángel. Pues arranca y te entramos porque no escucho muy bien. Pues Inicia con buenas el tema. tardes. Ok, bueno, pues buenas tardes a toda la gente que está siguiendo esta transmisión directamente desde YouTube en el Buzón Ciudadano. Y bueno, vamos a retomar un tema que parcialmente había tocado en mi última conferencia para el Buzón Ciudadano, porque es de sumo interés para todos los mexicanos internacionales del petróleo y la caída abrupta que tuvo a principios, finales de abril, principios de mayo, incluso una caída histórica
Y que bueno, la discusión que tenemos que hacer, y yo pensé y daba por descontado que después de Lázaro Cárdenas, que después de los intentos de reforma energética de Felipe Calderón, que por la embajadora, de ex embajadora de los Estados Unidos, parece ser que muchos mexicanos hacen discusiones como si no viviéramos en un país que es un país petrolero. Es un poco parecido a lo que sucede con la discusión de la pandemia de coronavirus, y veo a muchos analistas que hacen análisis patitos, que son de tipo endogámico desde México, y no entienden el concepto de pandemia, ese prefijo pandemia que significa a nivel mundial. Es evidente que tú no puedes analizar un fenómeno, una pandemia, pensando única y exclusivamente en tu país. Ah, bueno, pues el análogo es que pensemos en México como si no fuera un país petrolero. Y aquí hay ideas centrales que voy a reforzar, donde hicimos algunos análisis de datos sobre la pandemia, pero que deben de quedar de alguna manera sistematizados. Sus recursos naturales. Y cada país o cada región geográfica tiene recursos naturales distintos. Por ejemplo, aquí tengo en la gráfica de la izquierda a los principales productores de oro, que son China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá. Bueno, pues es evidente con respecto al oro, diferente de aquellos países que no tenemos oro o que no tenemos oro en suficientes cantidades, porque vean que aparece México. Después, acá a la derecha, tengo a los principales productores de diamantes: Rusia, Canadá, Botswana, Angola, Sudáfrica. Ahí no está México. Es evidente que la gente de Rusia, Canadá, Botswana, Angola, pues están interesados si deben y comercialización del diamante. En estas dos gráficas tengo en el lado izquierdo a los principales productores de plátano en el mundo, principales exportadores, pues está Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica. Ahí anda México con un 1.9%. Pero esto significa que cualquier cambio drástico en el mercado del plátano, pues afecta principalmente a Ecuador, Filipinas y Guatemala. Y finalmente, en el lado derecho, que son China, Canadá, Estados Unidos, Alemania. Bueno, pues cada país aprovecha los recursos naturales que tiene. Y qué bueno que volvimos a tocar un poco el tema, dada la preocupación sobre los precios internacionales del que todos los mexicanos deberíamos de tener por el hecho de ser un país petrolero. Lo primero es que jamás vamos a poder determinar un precio internacional de petróleo porque hay más de 300 variedades de petróleo en el mundo. Aquí viene una pequeña muestra del Crude Oil Handbook de Energy Intelligence del 2009, donde viene una parte de los diferentes petróleos que hay en el mundo. Por ejemplo, en México, tres tipos de petróleo: Olmeca, Maya e Istmo, cada uno con características distintas. Ahora, los precios de los petróleos dependen de una gran variedad de factores, y nosotros deberíamos de tener claro cuáles son esos factores, porque más allá de que la reforma energética del PRIAN le quitó al actual gobierno y a los futuros gobiernos una gran cantidad de ingresos, sigue siendo una fuente de ingresos importantes para el país, ya no al nivel del 34% que llegó a tener durante décadas de los ingresos del gobierno. Pero es claro que el precio de cualquier producto va a depender del costo de producción.
si me cuesta poco producir un producto, lo puedo vender a un costo menor. Pero si me cuesta muy caro producir, esencial es el tipo del petróleo. El nivel de contenido de azufre, petróleos livianos, petróleos extrapesados, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, que los petróleos ligeros son más baratos porque es más fácil su procesamiento posterior. Tercero, hay precios de referencia por zonas geográficas. WTI es el acrónimo en inglés de West Texas Intermediate, que es un precio de referencia fundamentalmente en los Estados Unidos. Después viene el precio de referencia Brent, que es del Mar del Norte, en el Reino Unido, y que fundamentalmente es precio de referencia para Europa. Pero también está la cesta OPEP, que quiere decir una serie de petróleos que la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo tienen en esta cesta. El Arab Light, que es el precio de referencia en Arabia Saudita, y el Dubai, que es un precio de referencia para gran... porque son muchos precios. Cuarto, es importante ver el lugar de producción y que va asociado al lugar de venta. No es casual que los norteamericanos pues sigan insistiendo en apropiarse del petróleo mexicano, pero también del petróleo venezolano, porque lo tienen. Los Estados Unidos les sale más caro ir a traer petróleo de Arabia Saudita, pues porque fíjense cómo es un viaje de los Estados Unidos hasta Arabia Saudita. Petróleo entre el lugar de producción, que sería Arabia Saudita, y el lugar de venta, que serían los Estados Unidos, pues se tienen que mover a grandes distancias de los Estados Unidos, sea de la costa este, de la costa oeste. Si salen de la costa oeste, de California hasta Washington, el estado de Washington, pues se tendrían que atravesar todo el Océano Pacífico, bajar por debajo de la India y llegar al Medio Oriente para ir a este, que vamos desde Florida hasta Nueva York, pues tendrían que atravesar el Atlántico, entrar por el Mediterráneo, atravesar el Canal de Suez para atravesar el petróleo. Naturalmente eso va a alterar el precio. Hay cuestiones geopolíticas. Cada vez que los Estados Unidos amenazan a un petróleo, a un país petrolero, como es el caso de Irán, eso mueve los petróleos a nivel internacional. Cuando fue la guerra Irak-Irán, también es guerra de Israel con países árabes, también. Los vaivenes económicos, como las crisis económicas que hoy en día existen, también tienen una gran influencia. La crisis bancaria en el sistema internacional capitalista, principalmente en los Estados Unidos, estamos hablando de 2008-2009, pues tuvo también impacto en los precios del petróleo. Y hoy en día, una pandemia tiene efectos económicos de petróleo. Una cosa que explica mucho el por qué hay precios negativos es la fecha de adquisición. Es evidente que yo no puedo comprar petróleo de manera inmediata. Tengo que prepararme a hacer un contrato con días o meses de anticipación y con fechas de entrega. Por lo tanto, es un producto que se compra con anticipación. Y luego, pues, están los eventos extraordinarios, como esta pandemia de coronavirus, que, como todos hemos visto, fuerte que la pandemia que habíamos visto del virus AH1N1 por ahí en 2009. Entonces, aquí tenemos un breve gráfico en donde podemos ver las zonas de influencia de los precios de referencia. Aquí está el Dubai, aquí está el Arab Light, aquí está la zona del Brent y aquí está la zona del West Texas Intermediate. Bueno, ese es un primer momento. Segundo, nunca han sido constantes, siempre han sido fluctuantes. Y también eso lo tenemos que entender los mexicanos. Esta fluctuación a veces beneficia a los países productores
y a veces perjudica a los países productores. Y más que de países productores, a los países exportadores. Luego voy a hacer la diferencia. Por ejemplo, aquí viene el histórico intermediate de enero de 1946 al 20 de abril de 2020. Claramente es una gráfica oscilatoria donde partimos de precios inferiores a $20, 1946, se elevan a $30, de manera oscilatoria van cambiando, pero se puede marcar una tendencia descendiente hasta casi los $20. Sin embargo, vean hasta casi los $60, va oscilando, pero con una tendencia ascendente hasta llegar a más de los $120, que fue un precio histórico antes de 1980. Luego vienen caídas oscilatorias con un vaivén que sube y baja hasta una caída estrepitosa, otra vez por debajo de los $30, más o menos en 1985, fuertes fluctuaciones en un mínimo histórico, este fue 16.50 en marzo de 1946, y ya hubo una caída histórica en noviembre de 1998, en el que el precio del barril costó $17.56, y luego volvió a subir, arriba de 40, fluctúa, comenzó a subir, arriba de 60, 80, a más de $160, con una caída abrupta sobre los $50, con un precio arriba de los $80, que también esta gráfica nos permite ver que aunque el precio de la mezcla mexicana no es, esta gráfica no es del precio de la mezcla mexicana, sí, de alguna manera, estos precios internacionales fluctúan, aunque con valores diferentes. Podemos ver que en el caso del sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006, tuvo un ambiente favorable. De 2006 a 2012, esta zona fue el caso de Felipe Calderón, alias El Espurio, en el cual tuvo muy buenos precios internacionales de petróleo, y luego ya a Peña Nieto le correspondió una mezcla de aquí. Hasta llegar al 20 de abril, en el cual el petróleo, este petróleo se cotizó en 1.42. Para que se hagan una idea, porque yo he venido insistiendo, e incluso ya lo he comentado, hoy en día, hoy que es 7 de mayo, el precio de del WTI es de $24. Para que se den una idea, esta gráfica regresó arriba de los 20. Bueno, malas noticias para México, pues es que un precio del barril de petróleo bajo nos pega a los mexicanos, porque nosotros somos un país exportador. Quien adquiere esa mercancía a un precio inferior. Por ejemplo, hoy en día la mezcla mexicana está en el 5 de mayo, estuvo a $21.67. Bueno, ¿por qué señalo que esta situación no puede continuar a largo? Y esto también son buenas noticias para nuestro país, porque la producción de petróleo se ha manejado siempre alrededor de 20, un poco arriba, un poco abajo. Se ha cambiado. Pero los países que han encontrado petróleo en aguas profundas o en aguas ultra profundas, su costo de producción ya va de $40, 40 e incluso aquí en el petróleo del Ártico, casi a $100 por barril. Entonces, en el trancazo, para un país que $40 y que se esté vendiendo a... Es el caso acá de Canadá, por ejemplo, que produce petróleo de arenas bituminosas en la provincia de Alberta.
Pero si nos vamos a las empresas norteamericanas que están produciendo a técnica, pues ahí sí podemos ver costos de producción por arriba de los $100. Esto ya nos permite ver que el daño es también proporcional a los costos de producción. Nos permite hacer una comparación entre diferentes empresas petroleras y es una gráfica que viene del Securities Exchange Commission, que además es la gráfica que Pemex en 2012, recordemos que todavía estaba Felipe Calderón en la transición con Enrique Peña Nieto, que vendían como una cuestión de vender a Pemex como una empresa competitiva, produce $20 de Noruega o Chevron de los Estados Unidos, produciendo a $40, ¿no? Gráficas como estas hay para el 2018. Y aquí comienzo a tratar una cosa un poco más a profundidad, que era el objetivo de esta plática prácticamente continua de otra que di sobre los precios del petróleo, porque la gran irresponsabilidad del PAN y del PRI no solamente fue en el sector energético, en el sector de salud. Y básicamente ni PAN ni PRI se preocuparon de construir una reserva estratégica. Esta fotografía que ustedes ven es una de las zonas de reserva estratégica de los Estados Unidos. Son tanques de almacenamiento donde los Estados Unidos conservan petróleo para la época de vacas flacas. Además, en cuevas, pero se dedica a construir una reserva estratégica, es decir, a tener espacios de almacenamiento. Y no solamente son los Estados Unidos. Esta gráfica que viene del Departamento o de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos nos muestra las reservas que tienen, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos en millones de barriles o el país, porque hay una industria. Pero estamos hablando de 1.700 millones de barriles de petróleo. Hay países como Japón y Alemania que ni siquiera tienen petróleo, y sin embargo tienen reservas del orden de 600 millones de barriles o de 284 millones de barriles. Bueno, pues en esta larga lista, vean que no aparece México, porque ni PAN ni PRI se preocuparon por construir precios bajos del petróleo. Serían oro molido para México, porque en vez de venderlo barato a $1 o $2 el barril, se almacena y se espera a que el precio retome un nivel adecuado. Y entonces, por el hecho de que PAN y PRI no construyeron una reserva estratégica, y si estoy mintiendo, pues alguien que nos enseñe fotografías, grandes depósitos de almacenamiento, porque entonces esta fotografía dramática del 19 de abril publicada en La Jornada, pues ahí tenemos a una serie de buques petroleros que nos cuestan $20,000 diarios, que no pueden descargar combustibles porque por la cuestión de la sana distancia, y esto se dio en todos los países o principalmente en países donde ha pegado la pandemia de coronavirus, y entonces los depósitos están llenos. Y entonces estos barcos petroleros no pueden descargar combustibles, que por otro lado es absurdo. En un país petrolero se están descargando combustibles. Es evidente que estos 56 buques no transportan petróleo, porque México no compra petróleo, sino que aquí estamos pagando otra irresponsabilidad del PAN y el PRI. Esos $20,000 que nos cuesta pagarle por día a cada uno de estos barcos que no pueden descargar gasolina,
diésel, combustóleo, turbocina, es porque no tenemos en dónde almacenarlos. Sí, pero también es absurdo que haya 56 buques que tratan de traer combustibles a México, porque esos combustibles se deberían estar produciendo. Nos dejaron los gobiernos neoliberales de PAN y PRI, es que disminuyeron y con mucho nuestra capacidad de refinación. Nos convirtieron en algo que es paradójico, algo que es kafkiano, nos convirtieron en un país importador de combustibles, a pesar de ser un país petrolero. Y bueno, el lunes negro para la mezcla mexicana, esta gran mexicana se cotizó el 30 de marzo en $10.37. En ese lunes negro, perdón, fue el 20 de abril, en el que se cotizó en menos 2.37. Lo que tengo marcado aquí era el histórico, hasta antes de este menos 2.37, pero que hoy en día, 5 de mayo, ya se había levantado por arriba de los $20. Bueno, esto va contestando un poco a la situación de si pueden durar, que no. Y la respuesta es muy sencilla. El petróleo es un recurso no renovable. Por más que se quiera, ya no se va a producir petróleo. Aquí tenemos del Statistical Review of World Energy de British Petroleum, que es un compendio que se publica en cada junio de cada año. Este es el último, son los datos de junio de 2019, en donde vienen los 29. Lógicamente, cuando se publica el compendio en 2019, los datos son del año anterior, y ahora que se publique el de junio de 2020, vamos a tener los datos de 2018. Aquí está México en rojo, lo puse para evidenciar, y tenemos que México, si ustedes checan, estamos en 3, 6, 9, somos el onceavo productor de petróleo en el mundo, al menos hasta 2018. Su producción, o también Kazajistán. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solamente quedan 29 productores principales de petróleo. En el mundo solamente hay como 50, de más de 200 países, solamente 50 tienen petróleo, pero miren, ni los contemos. Contémonos los que tienen petróleo en cantidades suficientes. Aquí estamos hablando de miles de barriles, que produce 500 mil barriles diarios de petróleo. Aquí en 2018 México estaba produciendo arribita de los 2 millones. Hoy sabemos que estamos produciendo menos de esos 2 millones. ¿Por qué no pueden durar mucho tiempo los precios? Porque el recurso no es no renovable, y a menos que, como en el caso de Venezuela, se encuentren con Estados Unidos y China, que lo que producen no les alcanza entre lo que producen y lo que importan. Y entonces podemos ver que los Estados Unidos, más de 15 millones de barriles diarios en 2018, que hoy produce un poco más, pues en 2018 estaba importando 5 millones de barriles, y China importando 9 millones de barriles, y la India, otro país petrolero, 4 millones de barriles. En términos prácticos, estos países que están en rojo, Estados Unidos, China, Brasil, el Reino Unido, la India, Indonesia, Malasia, Egipto y hasta Argentina, en sentido práctico, productores, porque no logran ni siquiera cubrir su consumo. Y vean, son 3, 6, 9. Quiere decir que nada más quedan 20 países que están produciendo petróleo y que les queda un plus para poder vender a otros países. Es por eso que el precio del barril de petróleo no puede durar durante mucho tiempo, que dure poco.
importadores de petróleo como Estados Unidos, China y la India, tenemos que agregar a los países consumidores de petróleo, pero que no producen petróleo. Miren, aquí puse a grandes consumidores de petróleo que no tienen petróleo y que necesitan para que funcione sus industrias, su transporte, ¿verdad?, ni más ni menos que 27 millones diarios. En México, que anda del orden de 2 millones, una demanda de 21 millones es muy grande. Sabemos, todos sabemos, porque se está discutiendo gran parte en el mundo, en las conferencias del Buzón Ciudadano, en las que organiza el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en los programas en televisión, en Argentina, en Brasil, en España, en México, todo virus. Es verdad que vamos a tener que disminuir la velocidad a la que se estaban produciendo artículos, la forma de distribuir los artículos y la forma de vida que había impulsado el capitalismo neoliberal a nivel global, como por ejemplo con la deslocalización de partes de producción, y que eso llevó a un gran consumo. De todas maneras, los vamos a necesitar. Ya en 2010, de acuerdo a la Universidad de Uppsala en Suecia, el mundo alcanzó el llamado peak oil, que quiere decir el cenit de producción petrolera. Ya a las nuevas generaciones, ¿no?, los millennials y los más chiquitos de los millennials, que hoy les llaman los pandemials, que acaban de nacer, van abajo, ¿sí? Y les va a tocar un mundo en el que, por ejemplo, en el 2050, se puede prever que la disposición de petróleo va a ser la que se tenía poco antes de 1970. Necesitamos petróleo. Vean lo que dice la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, datos de 2015, datos de... ¿Dónde sacamos la energía en el mundo? La energía eléctrica, la energía para transportarnos, para que funcionen nuestras oficinas, nuestras escuelas, nuestras empresas, el transporte. Pues todavía una tercera parte viene del petróleo, obviamente casi otra tercera parte viene del carbón y sus derivados, y un 21% viene del gas natural. Un 5% viene de energía nuclear y solamente un 13% de el conocimiento y una forma distinta de procesar. Todos esperamos y apostamos a que este porcentaje crezca, pero para que alcance a esto, que si lo sumamos, miren, 30, 50, 60, estamos hablando que el 80% de la energía viene de aquí, pues para que esto crezca de manera sustancial, todavía se van a requerir muchos años. Entonces, todavía se prevé en el horizonte que vamos a seguir utilizando petróleo. Utilizamos. Una de las grandes distorsiones que se da cuando se habla de petróleo es que se quiere reducir toda la discusión a los automóviles eléctricos. Es una estupidez. Es ignorancia. A veces es ignorancia, pues porque uno no sabe, pero los analistas sí deberían de saberlo, porque esta es información pública. De la energía que nosotros consumimos, miren, menos, más o menos una tercera parte. Una tercera parte viene para la industria, un 22% de la energía es para cuestiones residenciales, vienen otros usos y un uso no energético. Reducir la discusión del petróleo en los automóviles eléctricos es simplemente reducir a una parte del consumo, que tiene que ver con el transporte. Es cierto, ya hay automóviles. Empieza el diseño de tráilers eléctricos, pero vean
qué tan alejados estamos de que en el futuro inmediato los camiones eléctricos sustituyan a camiones que utilizan hidrocarburos. Los de los más avanzados son los alemanes y apenas han logrado construir 10 kilómetros de autopista para camiones eléctricos. Quiere decir que con esto no llegamos ni siquiera de que a San Juan del Río, ni de Querétaro, llegamos a Pedro Escobedo, con camiones. Y los camiones son esenciales para mover mercancías, para mover alimentos, para mover insumos que se necesitan para la producción. También es cierto que China ya está trabajando con helicópteros eléctricos, pero ligeros. Y todavía está en pañales. Y como los irresponsables que hoy, en plena fase de pandemia, se van a comer un cóctel a comprar pescado, pues son las lanchas de pescadores que salen a pescar. Pues sí, pero las lanchas eléctricas son chiquititas. Todos hemos visto, si hemos ido a Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún, a Veracruz, que las lanchas utilizan hidrocarburos, utilizan gasolina, utilizan diésel. Hay que tomar en cuenta que los aviones eléctricos es terriblemente más complejo porque son objetos mucho más grandes que necesitan turbocina para poderse transportar. Y por no hablar de los barcos, si queremos transportar grandes volúmenes de mercancía, como los que aparecen aquí, vean nada más este barco, no es para nada eléctrico, La gente que se quedó con el síndrome de eléctricos, pues yo lo quisiera ver resolviendo el problema técnico para hacer que estos barcos que transportan una gran cantidad de mercancía entre continentes lo hagan de manera eléctrica. Todavía necesitamos camiones para transportar una gran cantidad de personas, que puede ser hasta para ir a una peregrinación o para ir a una marcha. Necesitamos camiones que no son eléctricos. Ya señalé para mover mercancías y también vea transportes aéreos. Es decir, no se prevé en el futuro inmediato que se pueda resolver un problema técnico científico muy pesado de resolver. Y es cómo almacenamos grandes cantidades de energía eléctrica. Yo me considero ecologista. Yo apuesto por las energías alternativas, pero tengo los pies en la tierra. Y a la gente que, desde el punto de vista ecológico, pues yo les he dicho, quieres ser muy radical, métete a estudiar ingeniería eléctrica, haz una maestría, haz un doctorado, y resuelve el problema de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Todos lo podemos ver. A mí me gustaría que alguien me dijera si tienen celulares en los que su batería les dura una semana o si tienen tabletas en los que las cargan y les dura un mes. Pues porque se nos descarga. La batería es un dispositivo en el que se almacena energía y necesitamos grandes dispositivos. Vámonos a nuestro mexiquito lindo y querido. Pues México, sus recursos energéticos, pues son los hidrocarburos. Entonces, a diferencia de otros países, México el 63% de la energía energías renovables, un 8%, pero entre el petróleo y el gas natural, miren, más o menos el 85%, y lo utilizamos en el sector industrial, en el sector agropecuario, en el sector residencial para las oficinas y en el transporte. Es decir, todavía para el futuro inmediato vamos a tener que hacer cuentas con el petróleo. A mí me gusta mucho esta lámina porque son las proyecciones energéticas de los Estados Unidos hacia 2050 en el caso de automóviles. Y
toda la más antes de 2020 y después viene una disminución. Sí, pero es una disminución que se mantiene arriba de los 10 millones. De esto van a seguir funcionando en el 2050, es decir, dentro de 30 años, todavía van a seguir funcionando. La inmensa mayoría de automóviles van a requerir petróleo. Bueno, pero viene otro detalle. De nada, a ver, no podemos reducir la discusión de los energéticos única y exclusivamente al transporte. Es un 30% del petróleo lo usamos para el transporte. El petróleo, muchas más cosas, no solamente gasolina y diésel. Aquí vienen cuatro de las principales cadenas de producción de PEMEX, que es el metano y sus derivados, el propileno y sus derivados, los aromáticos, el etileno y sus derivados. Bueno, ¿qué producen? Amoníaco, metanol, propileno, acrilonitrilo, paraxileno, benceno. Anticongelantes, tubería, pinturas. Es decir, la industria petroquímica va a funcionar independientemente del transporte eléctrico. Pero además esta lámina nos muestra que el mayor valor agregado del petróleo se juega en la petroquímica, esta potencia petroquímica a nivel mundial. Y dejamos de serla por culpa del PAN y del PRI. Ahora sí que, como dicen mis alumnos, se tenía que decir y se dijo. Ellos son los responsables de que hayamos dejado de ser una potencia petroquímica a nivel mundial. Bueno, esa es una primera parte que yo espero ha sido suficientemente claro que los precios del petróleo nos pegan a los mexicanos principalmente porque tenemos menores ingresos. Pero lo que sí no presenté en la última práctica, en la última plática para el buzón ciudadano, es la cuestión relativa a la perniciosa herencia, a la maldita herencia que nos deja el. Bueno, los hidrocarburos siguen el mejor negocio del mundo. Esta es la clasificación de Global 500 de la revista Fortune de 2019. Y basta ver el giro de negocios de las principales compañías en el mundo. Sinopec Group es china y se dedica al negocio de los hidrocarburos. Shell, todos la conocemos, hidrocarburos. China National Petroleum, pues no. State Grid es china, estatal, y también es de los energéticos. Saudi Aramco, Arabia Saudita. British Petroleum, ExxonMobil. Miren, de las primeras 8 empresas a nivel internacional, 7 son de hidrocarburos. Los hidrocarburos siguen siendo el mejor negocio del mundo. Yo no entiendo por qué panistas y priistas y sus corifeos son umbilical y también cerebral de dependencia colonial hacia los Estados Unidos. ¿Por qué no entienden esta información? Ahora resulta ser que para otros países como Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, el petróleo China sí es un negocio y para México no. Y entonces, ¿cuál fue la gran irresponsabilidad de panistas y priistas? Dejaron caer la refinería. Son estructuras complejas. Una refinería como la que se está construyendo en Dos Bocas para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo es una estructura complicada. Yo soy ingeniero civil de formación y sé que una refinería de ese tipo
tarda en construirse 4 años. 4 años. El único país en el mundo que ha construido una refinería de ese calibre en menos de 4 años es la... Es decir, esta no es una casita del Infonavit. Una refinería no se construye en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 5 meses. Son estructuras que además no pueden detener su producción. Tienen que trabajar 24 horas al día, 165 días al año. Bueno, la historia que panistas y priistas mentirosos tratan de engañar a muchos mexicanos, y muchos cayeron en el engaño y siguen engañados, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien que se deje engañar, pues hay mexicanos que se han dejado engañar por panistas y priistas. A mí me dará vergüenza que un panista me engañara o un priista me engañara. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, siempre de British Petroleum, hice el histórico de la, cómo ha cambiado la capacidad de refinación entre 2006, cuando llega Felipe Calderón y trata de imponer la reforma energética, y 2000, Peña Nieto, apoyada por el PAN, fue en 2013. Es decir, ya estábamos en pleno en este periodo. Bueno, pues observen el aumento de la capacidad de refinación de China. 8 millones de barriles más al día. Rusia y la India, 2 millones más. Los Estados Unidos, 1,5 millones más. Arabia Saudita, 800,000 barriles más. Y Corea del Sur, que ni siquiera tiene petróleo. La refinería de Dos Bocas está pensada para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo. Aquí estamos hablando de un aumento de 800,000, ¿eh? 3.9, nos enseñó la maestra Lupita, pues esto significa que Arabia Saudita y Corea del Sur, entre 2006 y 2017, se construyeron 3 refinerías de Dos Bocas, ¿eh? Y 2017 está a la vuelta de la esquina. Lo que es más a los que han aumentado más su capacidad de refinación, pero también la han aumentado países petroleros como los Emiratos Árabes Unidos, como Irán, como Venezuela, como Irak y Brasil también, Indonesia, pero también países no petroleros como Singapur, como España, como Tailandia. Vean el caso de México. México, a contracorriente mundial, en vez de aumentar la capacidad de refinación, petroleum a 2017, ajá, quiere decir que todavía falta 2018, y que si tomé los datos de British Petroleum de 2017, este resultado todavía sea más bajo, porque fue cayendo. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, la UNTIP, durante mucho tiempo vino denunciando este proceso criminal de priistas y panistas de refinación, capacidad de producción de petrolíferos, que fundamentalmente son 4, gasolina, diésel, combustóleo, turbocina. La gráfica que ven en azul es la gráfica de la capacidad instalada y la gráfica que ven en rojo es el proceso total. Yo soy profesor de ingeniería también en el área de ingeniería industrial y todos sabemos que en las áreas industriales es cara. Todo esto que está aquí podemos producir, por ejemplo, 1,600,000 barriles diarios, pero estamos produciendo 1,200,000, tenemos perdidos 400,000. Y este proceso disminuyó, comenzó la disminución con el primer presidente neoliberal impuesto por un fraude electoral, Carlos Salinas de Gortari, bajó un poquito con Ernesto Zedillo, el zombie que hoy reaparece, Vargas Llosa, y luego cae poquito con Vicente Fox, que ya no ha abierto la boca, y cayó con Felipe Calderón y siguió cayendo con EPN. Esta gráfica es de agosto de 2016.
Lo tenemos que decir, lo tenemos que repetir. Los culpables de haber perdido capacidad de refinación, de no tener una reforma estratégica, son el PAN y el PRI. Se ha disminuido de manera constante. Cerró la refinería de Azcapotzalco y no la repuso. Y este es el periodo de 2008 a 2018, entre la capacidad instalada de nuestras 6 refinerías. La más grande es la de Salina Cruz, pero la de Tula Hidalgo, que sirve un poco al Valle de México, pues ahí anda por ahí, Salamanca, que nos sirve en el Bajío. Y esta era la capacidad de refinación en marzo de 2008 y en rojo. Ojo, mexicanos, gobiernos del PAN y del PRI dejaron caer de adrede, porque esto no es casual, nuestra capacidad de refinación. Esta es la situación, esta lámina es muy importante, porque esta es la triste herencia que le heredan al gobierno de la 4T. Pero los responsables son panistas y priistas. Esto me lo brinco. ¿Por qué construimos una refinería si ya no tenemos petróleo? Miren, yo les preguntaría a panistas y priistas por qué no construyeron refinerías en este periodo, cuando la gráfica en verde, aunque es una caída en la producción de petróleo, siempre ha sido mucho mayor que nuestra capacidad de refinación. Es decir, tenemos todavía este gran diferencial. Miren, que no nos vengan con cuentos. En la época de Felipe Calderón, por de 3 millones de barriles diarios de petróleo, sin embargo, estábamos refinando apenas un poquito más de 1 millón. Siempre ha habido en México petróleo para refinar. ¿Cuál es el precio que hemos pagado? Lo vivimos con el huachicol. Si no hay gasolina, el país se detiene, las industrias se detienen, y hoy la pandemia nos permite entender qué significa que los países se cierre de negocios, quiebre de empresas, desesperación. Y ya tuvimos al principio de 2019, en la lucha contra el robo de gasolina, una pequeña prueba de lo que significa no poder movernos. No ahorita porque salimos y nos podemos contagiar de un virus. No, no nos podemos mover porque no hay combustibles. Y entonces, para que el país no se detenga, vean la gráfica verde de refinación, pues tuvimos que comenzar a comprar en el extranjero, algo totalmente absurdo. Pemex comprando petrolíferos del extranjero, productos derivados del petróleo. Y a más grande la caída que se da a partir de la reforma, de que se aprobó la reforma energética por PRI y PAN y también por los. Pues vean cómo esto bajó. Y entonces se tuvo que importar más gasolina hasta llegar en 2017 al nivel de que ya estábamos importando más que lo que podíamos refinar. Aquí viene la separación entre gasolina y diésel 2003-2018. Estamos hablando desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto. ¿Cómo pasamos de importar 55 mil barriles diarios de gasolina? Pasamos de prácticamente no importar nada de diésel, que es la gráfica negra, de 4,000 barriles diarios hasta 240 mil. Ahora, mexicanos, esto cuesta hoy en la coyuntura del coronavirus. He visto a gente estúpida y le tengo que dice que por el coronavirus se tiene que suspender la acción de la refinería de Dos Bocas. No sean ignorantes,
no sean ignorantes. A toda la gente que me dice esa estupidez, le presento esta gráfica. A ver, y lo puedo decir, a ver, babosos. Ojo, estamos importando gasolina y diésel que la pagamos en dólares. Esto no nos... 2.400 millones de dólares en 2003. Vea nada más este aumento impresionante en 2008 a 22 mil millones. Bajó tantito en 2009 por la crisis económica, ¿eh? Nada más por eso, porque luego volvió a subir y subió mucho más para mantenerse aquí en el orden de 30 mil. Que después hubo una pequeña bajada a 17 mil, pero se volvió a levantar en 2018, cuando se va el gobierno de Peña Nieto, 30 mil millones de dólares. La gente que propone que no se construya la refinería de Dos Bocas es porque los tendríamos que regresar a la primaria a ver si de pura casualidad, antes de que se vayan a la tumba, aprenden algo numérico. Y que es un número, es más grande que otro. Porque parece ser que les quitaron el chip, o se les atrofió, o se les zafó un cable, y no tienen sentido numérico. La refinería de Dos Bocas se presupuestó con un costo de 8 mil millones de dólares, que ese es el precio que venimos manejando siempre desde el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Que va a costar, dijo Citigroup, que va a costar 50% más. Pues mira, Citigroup, no me espantas, porque sé matemáticas. Vamos a poner 50% más. Un 50% más quiere decir que la refinería de Dos Bocas te va a andar costando 12 mil millones de dólares, que es la gráfica morada que puse, 12 mil millones de dólares. Bueno. Voy a gastar 12 mil millones en 4 años. Quiere decir que me voy a gastar 3 mil millones de dólares cada año. Ahora, todos los que están siguiendo acá, díganme, ¿qué son 3 mil millones comparado contra 30 mil millones al año que estamos importando? Justamente lo que hoy está haciendo el gobierno de la 4T de nuestras refinerías y crear una nueva refinería para dejar de importar. Esos 3 mil millones de dólares anuales para la construcción de Dos Bocas es una inversión. Es una inversión. Nos vamos a gastar, pero nos vamos a ahorrar 30 mil millones. No es de un peso, es un diferencial de 20, 27 mil millones de dólares. Estamos hablando del orden de 700 mil millones de pesos al año. Tan solo con ese ahorro podríamos pagar los intereses de la enorme deuda externa que nos heredaron panistas y priistas y que todavía nos deberían de decir en qué se gastaron tanto dinero para dejarnos unos millones de pesos, de los cuales 700 mil millones de pesos al año. Bueno, de aquí sale de dejar de importar gasolina y diésel. Pero no solo es un costo económico. La refinería de Dos Bocas va a ser un instrumento rápido de reactivación económica de este país porque se les va a dar trabajo a mexicanos en la industria petrolera en México, no en Houston. Venden gasolina y diésel. No, nosotros ganaríamos
si nosotros ganamos, ¿por qué? Porque tenemos trabajo en México y además le daríamos trabajo a pequeñas, medianas y microempresas. Y esta otra gráfica muestra la gran irresponsabilidad de panistas y pistas, porque es la verdad que mataron a la gallina de los huevos de oro. Esta gráfica son datos oficiales de Pemex que yo he ido recopilando desde 2003, es decir, información oficial que los gobiernos panistas, priistas y hoy el gobierno de la 4T pone a disposición de todos los mexicanos en el sitio web de Pemex. Y bueno, vean la chulada de lo que era Pemex. Pemex entre 2003 y 2014, por aquí más o menos, le estuvo aportando a este país más de 15 al año. Al tipo de cambio, arriba de 300 mil millones de pesos, con puntas que superaban en todo este periodo los 20 mil millones de dólares. ¿Qué es la balanza comercial petrolera? El diferencial entre lo que vendemos al extranjero y lo que compramos. Y entonces teníamos una balanza positiva. Es decir, México vendía más de lo que adquiría. Fatídico 2013. Aprobación de la reforma energética por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y todos esos partidos. Vean la caída. Pasamos en solo tener un super de 20 mil millones de dólares a 12 mil 800. Y en dos años, prácticamente, porque 200 mil parado, pues 25 mil millones de dólares, pues ya 263 mil, prácticamente cero comparado con estas cifras. Pero además, esta es la herencia para el gobierno de la 4T. Le dejan una balanza comercial negativa que los hidrocarburos para México egresos. Y los tenemos que pagar porque de otra manera el país se paraliza. La industria. ¿Y qué fue lo que hicieron los panistas? Construir una que es la cara del mundo. Aquí Felipe Calderón todavía nos tiene que explicar cómo en la que se gastó más de mil millones de pesos en la Ciudad de México, pero que el gobierno Calderón tiró basura 9 mil millones de pesos. Ojo, esto sí es un derroche. Y ahora se las voy a voltear a panizas. Estos son medicinas, son respiradores mecánicos para la pandemia, son verdadero derroche de que los panistas tuvieron un panorama que el gobierno de la 4T. Miren, lo que tenemos aquí entre el año 2001 y 2000 es el precio, el costo, prevé cuánto va a costar el barril de petróleo y cuántos barriles en 2001, el Congreso, que fue en el año 2001, $18. En realidad, se vendió en 18.57, lo que quiere decir que por cada barril vendido, ganaron 57 centavos de dólar por cada barril, y son centavos de dólar. Por eso aquí las cuentas se
4 cifras decimales. Exportación. Aquí viene cuánto se exportó, ni más ni menos 1,700,000 multiplicados por los 50 centavitos de dólar, nos dan ni más ni menos 12,000,000,000 de dólares de excedente. Excedente, perdón, este es eso y este es el excedente. El excedente viene de no estaba prevista por diarios y por 365 días que dura el año. Es decir, en el año 2001, el gobierno de Vicente recibió 356 millones de dólares que no esperaba. En ese tiempo el tipo de cambio era 9.35, así que recibió 3,000 millones de pesos de excedente de dinero no salen de su casa después de que terminó la pandemia, para que no me regañe Gatell, después de que terminó la pandemia, ustedes salen de su casa y se encuentran tirados un billete de 500 pesos. Y preguntan a sus familias quién es ese dinero y dicen, no, de nadie, ustedes preguntan, etcétera, se lo quedan. Ese es un excedente, es un ingreso que no estaba presupuestado. Bueno, pues vean nada más mole de sexenios panistas. Fox recibió 43,000 millones de dólares, Felipe Calderón 34,000, juntos recibieron 77,000 millones de dólares, que quiere decir 868,000 millones de pesos, ¿sí? Casi le andaban pegando al billón de pesos de excedentes. Porque si nos vamos a los ingresos, ojo, los ingresos son estos. Los dos sexenios panistas, vean el precio del barril de petróleo 2011-2012, que le tocó a Felipe Calderón, de la mezcla mexicana, superó los $100. Bueno, pues ni más ni menos los panistas se llevaron 7 billones. Se habrían podido construir hospitales, formar a más médicos, formar a más enfermeras, contratar a médicos para el Seguro Social, para el ISSSTE, pero los señores no lo hicieron y no sabemos en qué se gastaron esta enorme capacidad de dinero. Bueno, estoy cerrando en el sentido de que cuál es la capacidad de refinación. Finalmente, después de 40 años, tenemos un gobierno que le está apostando a la soberanía energética, que le está apostando a dejar de que salgan grandes ingresos hacia el extranjero y a crear fuentes de empleo en México, porque eso es lo que significa aumentar nuestra capacidad de refinación y eso es lo que significa la refinería de Dos Bocas. Con 70,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 barriles diarios de petróleo, pero esta bajada tremenda por primera vez en todas estas subidas va a ser toda más pronunciada. Yo lo puse aquí a 2023 porque cuando ya puede estar en funciones Dos Bocas, esta bajada va a ser más por la sencilla razón de las 6 refinerías de producción. Yo calculo que la bajada puede ser de este orden y que vamos a regresar a niveles en los que estábamos en 2006. Es decir, decidir un poco el entuerto de lo que tenemos que hacer. Miren, esta parte me la brinco porque es una discusión que tiene que ver un poco con la cuestión de que se dice que los mexicanos no podemos construir refinerías. Claro que sí podemos construir.
Aquí lo importante que tenemos que ver es tal de sus dirigentes, en el que piensan que todo nos lo van a resolver los extranjeros. Aquí tenemos que recordar que antes de 1938, los dueños del petróleo eran todas estas compañías, todas extranjeras, norteamericanas, del Reino Unido, holandesas. Ellos eran los dueños de esa, hasta que tuvimos a un presidente, Lázaro Cárdenas, que nacionaliza el petróleo. En esta fotografía, es una fotografía de ingenieros petroleros extranjeros, que eran los que se encargaban de toda la parte técnica, y en esta fotografía aparecen chalanes mexicanos. Aquí están los ingenieros extranjeros con conos para extraer petróleo, y aquí están los chalanes mexicanos que les decían, lánzate por los chescos, lánzate por los tacos, y órale, aprieta esta tuerca. Bueno, pues los extranjeros con la industria petrolera vamos a retirar a todos nuestros ingenieros. Pero miren, eso fue en 1938. Los mexicanos durante 80 años, claro que sacamos adelante la industria petrolera. ¿Qué fue lo que hizo Lázaro Cárdenas? Pues adecuó a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico que creara la carrera del Politécnico Nacional, su lema, la técnica al servicio de la patria, nace en una época histórica donde México requería una enorme cantidad de recursos humanos ante el país. Vean hoy la herencia de panistas y priistas. México no tiene la capacidad de producir mascarillas de tipo N95, mascarillas quirúrgicas. No tenemos capacidad de producir extranjero. El actual gobierno ha tenido que establecer un puente aéreo con China para que los chinos nos traigan material médico, porque en México no se produce. Bueno, esto es una orientación diferente. La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Poli formó los ingenieros suficientes para echar andante. Hoy se habla mucho de las reservas que tenemos en el Banco de México. Si esas reservas en el tiempo de Enrique Peña Nieto eran del orden de 165 mil millones de dólares, se habían podido construir 20 refinerías. Los excedentes petroleros, no los ingresos, que recibieron los gobiernos panistas en sus dos decenios, se habían podido construir 10 refinerías. Y en los sexenios panistas se habría podido construir una refinería. Es decir, México siempre ha tenido dinero para construir refinerías. Resulta ser que el Banco de México quiere utilizar las reservas internacionales para apoyar a las grandes empresas. Hay una respuesta, es biunívoca, es binaria, final petróleo en México, pues claro que sí. Claro. ¿En qué se gastaron el dinero? Aquí está lo que les mostré en Excel. Vean nada más en el caso de los excedentes, que era el dinero no presupuestado. Andamos aquí del orden de los 13 mil millones de dólares. Esto es en miles de millones de dólares, 13 mil millones de dólares. Pero vean los ingresos enormes que tuvieron desde 2001 hasta 2008. Pasaron de 11 mil millones de dólares a 43 mil millones de dólares. Luego vino la crisis de dos gobierno de Felipe Calderón, cierra con unos ingresos petroleros que ya los quisiera el gobierno de la 4T. Pero además, panistas y priistas, vean en esta gráfica, esta está tomada a la izquierda, esta es de este año, o información oficial de Pemex, permitieron el robo de combustible.
Bueno, pues con el gobierno de la 4T a partir de 2019 se ha reducido un 90% que pegaba al erario. Aquí está el valor acumulado del robo de combustible en los últimos cinco años. Estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Hoy, cuando se critica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por dar apoyos a adultos mayores, por dar la jóvenes construyendo el futuro a personas con discapacidad, ¿de dónde saca el dinero? ¿De dónde se está gastando dinero? Toda esa gente es cínica, porque nunca dijeron que de robo de combustible se estaba robando 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. Para que se den una idea, los mexicanos, construir un hospital cuesta sobre 1,000 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 100 mil millones de pesos solo de robo acostumbrado. Estamos hablando de 100 mil millones. Y cuesta otros 1,000 millones tenerlo en funcionamiento, médicos, enfermeras, personal. Sí, pero con esto podríamos haber tenido un muy buen sistema de salud. Hoy, gracias al gobierno de la 4T, se han reducido las pérdidas que pasaron de 2018 de 36 mil millones a 3.500 millones. Como dice aquí, en el primer año se solucionó. Y panistas y priistas nos tienen que explicar esta gráfica vergonzosa. Hoy tenemos un presidente que se niega a endeudar al país y los mexicanos tenemos que entender por qué esta es una buena terquedad de nuestro presidente, porque estamos ya sumamente endeudados. Vean el endeudamiento de Felipe Calderón, en el cual pasamos de 1.33 y en el gobierno de Peña Nieto a 11 billones de pesos. Esta es una deuda. Hoy en la mañana, hoy jueves 6 de mayo, en la mañana el presidente decía de la irresponsabilidad de contratar deuda de manera irresponsable, y que luego los chiquitines que tienen 3 años de edad, 4 años de edad, o los que todavía no nacen, tengan que pagar esa deuda. Y repito, de intereses de esta enorme deuda, estamos pagando 750 mil millones de pesos, solo de intereses que se están quitando a las cosas que son necesarias para este país. Por ejemplo, en el sector del panorama que yo quería presentarles, yo simplemente quiero aprovechar, ayer me dediqué a hacer un brevísimo análisis sobre qué es lo que hereda el gobierno de México, porque por un lado hereda una balanza comercial petrolera negativa, en donde estamos importando más de lo que ya nos pegó la caída del precio del petróleo, porque hay que tomar en cuenta que $20 todavía es un precio muy bajo. Entonces, yo quiero cerrar algo que no tenía la vez pasada, pero que tiene que ver con la cuestión del sector. Me metí al sitio web de la Organización Mundial de la Salud a revisar uno de los indicadores más importantes en el sector que estoy compartiendo con ustedes, que es el número de médicos por cada 1,000 habitantes. Miren nada más la irresponsabilidad panista y priista. Con grandes ingresos petroleros, y se entrega tan chafa. Número 2 por cada 1,000 habitantes. Aquí está en rojo México.
que tiene 2.38 médicos por cada 1,000 habitantes. Si nos comparamos con Cuba, sobre solidaridad de los médicos cubanos, vean que los cubanos tienen más de 8 médicos por cada 1,000 habitantes. Italia y España fueron países que les pegó durísimo el coronavirus, teniendo 4 médicos por cada 1,000 habitantes. Quiere decir, más de los mexicanos. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que los médicos... Esto también lo denunció el presidente. Tenemos un déficit de médicos. Porque le echamos menos médicos por cada 1,000 habitantes, pues eso implica que los médicos tienen que atender a 400, más de 400 pacientes por médico, y están en grandes desventajas con los cubanos, ciertamente, que atienden a 120, con países como Israel, atienden a la mitad, más o menos, de la gente, pero con respecto a todos estos países. No solamente nos dan, a ver si tengo aquí otro archivo, no solamente nos dan una baja cantidad de médicos, miren, también dejaron una baja cantidad de enfermeras, el personal de enfermería y de partos, por cada 10,000 antes, y miren, 4, poco de Indonesia, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, pero si nos comparamos con Bélgica, Noruega, allá tienen 35, más de 150 enfermeras por cada 10,000 habitantes, mientras que México tiene 20. Y termina el día de hoy con otra cuestión, otro que es importantísimo, que son las... No nada más es la cama con el equipo, con médicos, enfermeras y con medicinas. México tiene 1.5 camas de hospital a 1,000. Andamos a la mitad de países como Italia, Portugal, Israel, Estados Unidos, Reino Unido. Si multiplicamos por 3, andamos 3 más bajo que Suiza, Eslovenia, Finlandia. 4, andamos abajo de la República Checa, de Francia, de Polonia, de México. Y miren, todavía andamos muy abajo con respecto a Japón, Ucrania. Eso a mí me parece una tremenda irresponsabilidad, porque los médicos no hay que tomar en cuenta medicina, las carreras más largas, 7 años para licenciatura, especialista, que es un posgrado, menos otros 3 años, lo que quiere decir que para que nosotros tuviéramos hoy médicos suficientes, se tendrían que haber comenzado a formar en 2000, es decir, en el sexenio de Felipe Calderón. Es inútil que salga el doctor José Narro, exrector priista, que quiso ser priista a nivel nacional y que además fue secretario. Y como dijo ayer el doctor Hugo Gómez Gatell, dejar 107 hospitales desmantelados, sin funcionar, que además esa nota no es clara, esa nota ya había sido publicada hace tiempo, el cual los priistas, y entre ellos José Narro, han desmantelado hospitales en México. Que yo tenía era de 230 hospitales. Miren, aquí está la nota del 9 de diciembre de 2019, quiere decir, no publicada en el texto de la polémica,
con el gobierno federal, estamos diciendo José Narro. ¿Por qué era muy fina el doctor Hugo López señaló a Cordón de Narro cuando se hablaba del desmantelamiento de hospitales? Pues es porque el señor Narro es responsable de estos 430 hospitales ávidos, de los que concluyó su edificación, y aquí son panistas y priistas que tuvieron petroleros fabulosos, que tuvieron excelentes petroleros. Y luego de nada nos sirve tener... México hoy tiene que comprar valores. ¿Han visto a un panista o a un priista que está así? No, gobierno de la 4T. Nosotros les dejamos 1,000 respiradores, les dejamos 800 respiradores en óptimas condiciones. Miren, si bien México respiradores mecánicos para la gente que se pone más grave por complicaciones de nada del coronavirus, había tantos. Y para que se den periodos más fuertes en Italia, ni más ni menos que 4,000 en terapia intensiva al mismo tiempo. 4,000 personas al mismo tiempo. Solo en la región de Lombardía, donde está Milán, había más de 4,000 personas en terapia al mismo tiempo, tener al mismo tiempo 4,000 respiradores. Y en una de las ruedas de prensa del doctor Hugo López Gatell, él señaló que el 67% de los ventiladores tuvieron que mandar a reparación por funcionar. Esa es la herencia del PAN y el PRI. Lógicamente, Luis Martín es el encargado de socializar juntas de la gente que está siguiendo esta transmisión del buzón. Tenemos todavía un rato antes de que empiece la rueda de prensa del doctor Hugo López Gatell, que como dijo ayer Pedro Rangel, bajo me la pido porque yo sí le creo a Gatell. Y voy verificando la congruencia de sus datos. Maestro, muchísimas gracias. Uno activa su micrófono, el otro puede activar su micrófono y el otro no. Miren, por ejemplo, ahorita si Martín, ya sí, Antonio. Ya activas tu micrófono, Toño. Porque Luis Martín es el encargado de las preguntas. Adelante, Toño. Con las respuestas, Luis Martín va a leerlas. Vamos a... Gracias, Ángel Valderas, gracias. Y pues bueno, iniciamos con las preguntas del público. Hoy no está conectado José Salcido, así es que bueno, vamos directamente con Luis Martín. Adelante, Luis Martín. Maestro, muchísimas gracias. Desde luego, incendió por acá también las redes. Hay cerca de Chicago, Tulum, Mérida, norte de California, Orica, California, Guanajuato, Culiacán, Parral, Chihuahua, Nosa, Bolivia, Guadalajara, pero Monterrey. Dentro de juntas, dentro de los comentarios le proponen para gobernador del estado de Querétaro, que por favor, hay mucho apoyo. Lilia Paredes pregunta, ¿son absurdos los... porque el petróleo es negocio? Sería tan pensar que ya no hay tantos vuelos. Las aerolíneas deberían vender sus aviones. Satori Rand, ¿le pueden preguntar al maestro Valderas
si nos puede informar acerca del aprovechamiento del yacimiento de litio de Sonora, que puede representar un gran motor de desarrollo y recursos monetarios para la nación, pero prácticamente nadie informa al respecto. Muchas gracias. Más de $100 el barril. ¿Y qué se hizo con ese excedente? Perdón, maestro, porque la derecha no quiere que se haga. Debe ser pregunta. Perdón, maestro, ¿por qué la derecha no quiere que se haga la refinería Dos Bocas y Maya? Magda Maya pregunta, profesor, ¿cómo funcionan los seguros de ventas de petróleo? ¿Cuántos barriles de petróleo crudo se necesitan procesar para producir las gasolinas que consume el país? Tere Picasso pregunta, ¿qué papel va a jugar México en este nuevo reordenamiento mundial? Del Carmen Román Contreras, buenas tardes. ¿Qué futuro tiene México con las refinerías, incluyendo a... Al ser el peor negocio de Pemex, donde siempre operaba en pérdidas, nunca se gastó en mantenimiento. Esto se perdió capacidad de refinación. Goku Salanili. Sí. Permíteme un segundo. Mira, está ahí un problema técnico, no se está viendo la imagen. Ver eso, ¿no? Decirle a Ángel. Ah, sí, la imagen. Julio. La imagen de aquí no se ve. Y ya continúa. Ahora sí, háblale a Julio. Continúas. Ya. Vale. Muchas gracias. Salalini, ¿por qué no pone el ser presidente ni gobernador si no tiene sus estudios en México? Alejandra Hassan, mi pregunta es, en estos momentos, ¿en qué empresas sea viable invertir con el uso del petróleo? Satori Restaurant, nuevamente, maestro Valderas, ¿qué va a pasar con la refinería de Texas, de la que Pemex es socia, al ser 50% con la petrolera Shell? Y son todas las preguntas. Ok. Bueno, antes de contestar, denme 30 segundos. Está un fuerte aguacero en Querétaro y nada más voy a cerrar una ventana que me distorsiona un poco el ruido. ¿Cómo no, maestro? Sí, oye, Martín. Ok, ya regresé. Para hay un fuerte aguacero aquí cerca de mi casa. Bueno, miren, a varias de las preguntas, en primera un saludo a todos los que nos siguen desde el extranjero y también un saludo a todos los desde varias partes de México. Ya estoy viendo yo aquí a Luis Martín. Y miren, lógicamente son ríos. ¿En qué se gastaron los excedentes? Lo que yo quisiera saber, Lulú, y lo que muchos mexicanos deberíamos de exigir. Estamos hablando de casi 900 mil millones de pesos de excedentes. Y también tenemos que ver que 900 mil millones de pesos es un dineral, supera, por ejemplo, al presupuesto. Sospecha de qué hicieron con ese dinero, lo despilfarraron o se lo robaron.
Porque a diferencia del actual gobierno, que está planteando claros proyectos de infraestructura de nivel, como es el Tren Maya, como es el corredor transoceánico por el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, ¿cuáles son las grandes obras de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Zedillo, de Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto? ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura? Efectivamente, como dice Lulú, tenemos que ver en qué se gastaron el dinero. Y si no nos dicen en qué se gastaron el dinero, es que se lo robaron. Así de sencillo. La pregunta sobre el litio es muy interesante. Yo comencé mi respuesta a los recursos que tiene. Y afortunadamente se ha encontrado un yacimiento de litio. México tiene, por ejemplo, también uranio, pero los Estados Unidos no nos permiten enriquecer el uranio. Ustedes saben que del uranio enriquecido pueden salir, por ejemplo, bombas atómicas. Los norteamericanos no nos permiten enriquecer nuestro uranio, pero México tiene uranio. Y qué bueno que tenemos litio, porque el litio es esencial para la... Entonces, nosotros tenemos que apostar a la transición de las energías alternativas, mareomotriz, eólica, solar, automóviles eléctricos, edificios inteligentes, todo lo que tenga que ver con ahorro de energía y el uso de energías renovables, biomasa, todo eso México le tiene que apostar y va ligado con la pregunta que hicieron del papel de México en el nuevo contexto. Está aportando mucho a una salida no neoliberal de esta pandemia. Lo que vivimos en 2009, recordarán el virus AH1N1, es un juego de niños con lo que estamos viviendo ahora. Hoy vivimos sí una verdadera pandemia, con países enteros paralizados, con más de 70 mil muertos en los Estados Unidos, con más de 3 millones y medio de personas, potencias económicas como el Reino Unido, Alemania, Francia, paralizado sus plantas industriales con la gente en sus casas, es porque esta sí es una verdadera pandemia con consecuencias económicas desastrosas. Yo estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador está ya planteando una salida no neoliberal a esta crisis, una salida que no endeude al país, que no la gente más débil, y yo espero que el control de la epidemia que estoy viendo en el caso de México y que mucho tiene que ver con los ciudadanos, que nos quedemos en casa. Todos los que podamos quedarnos en casa. Yo soy empleado federal porque trabajo para el Tecnológico de Querétaro y soy empleado de la Universidad Autónoma de Querétaro y no hemos dejado de trabajar ni en un solo momento. Yo doy mis clases diarias, en línea, etcétera, y me puedo quedar en casa. Pero sí tenemos que apoyar los que sí podemos quedarnos en casa, a los que no se pueden quedar en casa, porque si se quedan en casa no comen, así de sencillo. Alguien preguntó, no sé si fue Julia Paredes, sobre los seguros. Mira, los seguros funcionan así. Normalmente el Congreso presupuesta un precio al petróleo. Ese precio, si es más bajo de lo que realmente se está vendiendo, entonces se activa el seguro. Lógicamente, como todos los seguros, la verdad, lo mejor es no usarlos. Porque si lo usas, es como cuando tienes un seguro de un automóvil. Si lo usas es porque chocaste. O si tienes un seguro contra incendio de tu vivienda. En el caso de los seguros, lo mejor es no utilizarlos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que
el precio de tu barril de petróleo se está vendiendo más bajo. Miren, para que se den una idea, en 2019 el Congreso Federal supuso que el barril de petróleo se iba a vender en $49 por barril, con una producción de 1.9 el presupuesto 2020. Hasta marzo, el promedio en 2020, finales de marzo, era de $36. Quiere decir $13 por abajo. Hoy se está vendiendo en $21, que quiere decir estamos $28 por abajo de lo que presupuestó el Congreso, y que el Congreso tiene que partir de algo, tiene que partir de algún presupuesto, no hay otra opción. Seguros, es decir, bueno, yo supuse que mi barril de petróleo va a costar 49 y te voy a pagar mensualmente, anualmente el seguro para protegerme en caso de que el precio del barril de petróleo sea menor de lo que yo estoy presupuestando. Así es como funcionan los seguros. Ahora, lógicamente, el seguro no va a cubrir el diferencial. Ahorita estamos hablando de un diferencial vendido cada día. Es mucho dinero pensando a que tenemos en $13, si ustedes se fijan, $13 por barril, estaríamos hablando de $25 millones diarios, es decir, $500 millones menos al día. Entonces, el seguro activa una parte de esos 500 millones para que no sean 500 millones. Bueno, por ahí alguien señaló la cuestión del... cosas kafkianas, como que los gobiernos neoliberales del PAN y el PRI vendieron partes del interior de refinerías, como fue el caso de Salamanca, que vendieron una planta que estaba al interior de la refinería de Salamanca. Efectivamente, dejas caer el mantenimiento, se destruye. Los neoliberales así son. Cuando llega uno de los grandes íconos del neoliberalismo a nivel mundial, que es Margaret Thatcher, recuerdo que Margaret Thatcher lo primero que llegó a hacer fue a privatizar los ferrocarriles del Reino Unido, que es un medio de transporte esencial. Bueno, los que se adueñaron de los ferrocarriles dejaron de invertir en mantenimiento y comenzó a haber una serie de accidentes cada vez más graves, cada vez más accidentes, que incluso la Margaret Thatcher, los ferrocarriles, el mantenimiento en cualquier planta esencial es clave. Yo como profesor de ingeniería, muchos de mis ex estudiantes trabajan en Pemex, han venido trabajando en Pemex desde hace muchos años. En muchas partes del país tengo contacto con gente que está en Tamaulipas, en Tabasco, en Chiapas. Varios de mis alumnos trabajan en Comisión Federal de Electricidad, trabajan en distintas áreas de Pemex, de canales, eléctrica, electrónica, mecatrónica. Y bueno, pues yo recibo información de parte de ellos. Efectivamente, una de las maneras de vender a Pemex era no invertir en mantenimiento. Y aquí hay otro detalle, ¿eh?, que tiene que ser muy claro. Pemex no tiene pérdidas. No puede tener pérdidas si yo produzco a $20 un barril de petróleo y lo vendo a $40. Lo que siempre se ha manejado de pérdidas es porque se agrega de manera artificial el pago de impuestos que en el caso de Pemex llegó con los gobiernos neoliberales a más del 100%. En ese caso, si yo le digo a Carlos Slim o le digo a Azcárraga que paguen más del 100% de impuestos de sus ingresos, pues se van a la quiebra y lógicamente también tendrían pérdidas. Estas pérdidas de Pemex son artificiales. Claro que se tienen que pagar porque
los neoliberales pidieron prestado mucho dinero al extranjero y entonces es cierto que Pemex está endeudado y que tenemos que pagar esas deudas. Bueno, finalmente, con lo que decían de Deer Park, pues, habría que ver estas cosas oscuras de Deer Park, de PMI Internacional, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son las entrañas de... ¿Es México? ¿Es Pemex? ¿Qué tipo de petróleo se procesa en Deer Park? Etcétera. Todavía es muy temprano para el actual gobierno, pero es seguro que nuestro gobierno está ya ahorita en estos momentos pues tratando de retomar el control de la empresa. Yo les mostré una lámina donde una de las cosas más importantes era disminuir esos 100 mil millones de pesos de pérdidas por el robo de combustibles. Y por eso es una tontería que, por un lado, los neoliberales estén presionando a nuestro gobierno para que se endeude y para que el dinero se lo den a ellos y no reclamen a panistas y priistas qué fue lo que hicieron con más de 7 billones de ingresos petroleros en solo 12 años. Los sexenios de Vicente Fox y de Felipe. En vez de andar exigiendo y cosas así, que nos digan los panistas en qué se gastaron el dinero y si se robaron, porque no se ve por ningún lado. Yo no veo escuelas, universidades, hospitales. Yo no veo que se haya invertido en ciencia y tecnología. No lo veo. Bueno, hacia el futuro. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar hacia el futuro. Es muy difícil. A mí hasta me da risa, sinceramente, que luego periodistas le exijan fechas precisas. El pico, el 6 de mayo, el 8 de mayo, el 9 de mayo, oye... Él no tiene una bola de cristal, ni nadie la tiene. Nadie en el mundo puede prever. Son tendencias que están supeditadas a que no haya rebrotes, a que la gente esté disciplinada en sus hogares, a que la gente que tenga síntomas acuda con el médico, y son muchos factores que eso van viendo. Entonces, todos estamos interesados en el futuro. Yo que creo que sí, efectivamente, va a terminar el turismo de masa que hemos visto en los últimos años, que también esas no son buenas noticias para México, porque parte de los ingresos de México eran los ingresos por el turismo. No veo ya estos grandes cruceros, estos grandes aviones. Van a seguir, sí van a seguir, pero a un ritmo inferior. Efectivamente, por ahí alguien señaló que no cree que las aerolíneas se pongan a vender sus aviones. Yo tampoco lo veo, no lo veo por ningún lado. Simplemente se va a disminuir esta velocidad frenética a la que el capitalismo neoliberal había puesto a la humanidad completa en un consumo exagerado. Yo creo que todos coinciden. Hoy nosotros estamos haciendo consumos de cosas que ya no consumimos, que antes eran, que podemos ver que podemos vivir sin ellas. Estamos comprando alimentos y cosas esenciales y estamos bien. Hoy veía en el desescalado en España cómo hay gente que sufre porque no puede salir a comprar ropa. Y dices, oye, para estar encerrado en tu casa, ¿para qué quieres ropa nueva? Entonces, yo creo fortísimo para todos los gobiernos, todos, los progresistas, como el que está en Argentina, como el que está en España, de Pedro Sánchez, hasta los gobiernos de derecha, semifascistas, como Bolsonaro, como Donald Trump, vías intermedias como las que hay en Portugal, en Francia, en Alemania, con Angela Merkel, para Putin en Rusia, para todos los... Pero yo tengo la confianza de que estamos en buenas manos
Por un lado, con un equipo muy profesional en la parte médica, con el doctor Jorge Alcocer encabezando los trabajos desde la Secretaría de Salud, con el doctor Hugo López-Gatell encabezando el trabajo desde la pandemia, y por otro lado, nuestro gobierno federal, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Energía, Pemex, tratando de sacar adelante para el ramalazo que se viene posterior a la contingencia, que es el ramalazo de tipo económico para el cual nos tenemos que preparar. Bueno, creo que con eso logré contestar todo. Si hay una pregunta más, antes de ver la rueda de prensa del doctor Hugo López-Gatell. Sí. Fonseca. Si sí, nos sentamos las cuatro. Maestro, a ver, mira, échale, Luis Martín. Luis Martín. Adelante, Luis Martín. Vamos a leerlas lo más rápido posible. Dale, para ya ir concluyendo con esta charla. Ay. Correcto, es lo que pretendía, Toño. Zaira Fonseca, si le pueden preguntar al maestro Puga si se siguen haciendo de forma más natural más petróleo en el mundo. Roberto Casas, ¿cuánta utilidad va a dejar Dos Bocas en un año? Abel Castillo, Ángel, ¿qué pasó con la venta de las plantas de nitrógeno que se vendieron a la iniciativa privada? Supongo Pajaritos la planta Pajaritos. Diógenes, por favor, preguntarle al ingeniero sobre los productos finales en base al petróleo. Son las preguntas, maestro. Ok. Bueno, pues vamos a cerrar y aprovechamos un poco, como dijo Toño, para ya concluir esta charla, de la cual seguiremos más, porque ahora hemos aprendido a estas charlas en el cual ya no estamos en el parque de la Colonia Postal, sino que ahora estamos a distancia y también tiene sus ventajas. Muy rápido, miren, al inicio de la conferencia yo planteé no renovable, prácticamente el petróleo que se tenía que encontrar ya se encontró. Vamos hacia un mundo donde cada vez va a haber menos hidrocarburos. Dos, la utilidad de Dos Bocas va directamente proporcional a la cantidad de petrolíferos que estamos importando, y que les recuerdo que Enrique Peña Nieto nos dejó 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares. ¿Cuál va a ser la utilidad de Dos Bocas? El ahorro de 340 mil barriles diarios que ya no vamos a pagar en dólares, además de crear fuentes de empleo en México. Y efectivamente, lo de las plantas de nitrógeno, pues sí tiene que ver con estos grandes negocios sucios, de corrupción, Dina Kessel, secretaria de Energía, o como Ernesto Zedillo, expresidente de México, luego yéndose a trabajar de lacayos de empresas extranjeras. Zedillo vende el ferrocarril del Pacífico, se lo vende a una compañía norteamericana, Union Pacific, y luego se va a trabajar de lacayo de Union Pacific. Y además hoy Zedillo era accionista hasta de Procter & Gamble. Trabajar con la empresa española Iberdrola, que creo que también había contratado a Felipe Calderón. Esos son los grandes negocios, las plantas de nitrógeno, Pajaritos. Una verdadera tristeza fue pegarle con todo a la petroquímica. La última pregunta, también la señalé al inicio, cuando hablé de los productos derivados del petróleo, y que es muy importante esa pregunta, porque más allá de que el petróleo, nosotros, para todo el transporte en México,
aún así nosotros necesitamos petróleo para todos los productos derivados del petróleo, de los cuales yo todavía no veo que haya sustitutos. Posiblemente el litio nos resuelva el problema del almacenamiento de energía eléctrica, pero con el litio no vamos a hacer plástico, con el litio no vamos a hacer solventes, con el litio no vamos a hacer pintura, no vamos a hacer acetona. Productos que vienen de la industria petroquímica, como los fertilizantes, y que le tenemos que apostar mientras nos dure. Creo que el gobierno de la 4T llegó a detener este deterioro en la industria petrolera y a recuperar mientras dure. Esta riqueza va a ser cada vez menor, pero que todavía bien administrada puede servir para financiar investigación y desarrollo en nuevas fuentes de esta pandemia permanentemente de tecnología extranjera. Este país importa el 96% de la tecnología que consume. Es verdaderamente patético que tengamos que comprar del extranjero. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Mascarillas, guantes, batas, respiradores, porque en este país no se producen. Yo quisiera ver a la clase empresarial mexicana produciendo ventiladores a buen precio, produciendo respiradores, produciendo para la etapa que sigue. Pero yo esos empresarios no los veo. Los veo pidiendo dinero o queriendo invertir en papas y en comida chatarra. Yo creo que ya hoy los empresarios de México se tienen que poner la camiseta y tienen que actuar como verdaderos empresarios, no como vendedores que compran productos coreanos y los venden en México, o que compran productos en China y los venden en México, o compran productos en Estados Unidos y los venden en México. Señor, te agradezco a los compañeros del Buzón. Mando un saludo afectuoso a Toño Villegas, a Julio. Siempre gracias a él salen estas cuestiones de manera técnica. También a Luis Martín, que siempre se chuta todos los comentarios de la gente que está. Y qué bueno que Toño han mantenido esos espacios. Y por ahí nos vemos a la siguiente. Y siempre difundiendo cuanto se pueda ver. Tenemos la calidad del debate. Paremos a la... Ya chole con esta gente que miente, que dice mentiras. Y como dijo todavía por ahí Lulú, exijámosles, Lulú Ríos, exijámosles a los panistas que nos digan en qué se gastaron los ingresos petroleros y en qué se gastaron todo el dineral que pidieron al extranjero. Y todavía decirles que por qué no construyeron hospitales, por qué no contrataron médicos y por qué no formaron. Maestro, muchas gracias. Perfecto, Luis Martín. Tú, gracias por esto. Ahora vamos a despedirnos. Para el día de mañana vamos a tener a la doctora Blanca Montoya con el tema ¿qué es la empatía? Mañana, ya saben, a las 5 de la tarde. Y el próximo sábado, a las 12 del día, tendremos a a la actriz Blanquita Salces con el tema interesante. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde y el sábado a las 12 del día. Gracias, nos estamos viendo. Corte y fuera. Para irnos a ver a López-Gatell.